¿Oirás? Vamos, entra. Me cortaron la luz estos desgraciados, pero pasa. Adelante. Debí haberlo imaginado. Saber que es tan romántico. ¿Qué significa la letra A? Es la primera letra del alfabeto. La letra A antes de Poirás. Ahmed es mi primer nombre. Yo también tengo otro nombre. ¿Makbule? No, Musuyen. Uy, mira eso. Está delicioso. Disculpa, ¿qué es? Omelette con pastrami. ¿Te agrada? Sí, claro. Bien. Espero que sepa bien con el vino. Traeré unos vasos para eso. Solo encontré estos limpios. Elige alguno. ¿Y cómo te fue? ¿Te fue mal? No, mal, no, no. Fuimos al parque con sus nietos. Luego lo llevé de compras. Ya sabes cómo estuvo tu día. Mañana iré a una entrevista de trabajo. La hija de un señor está enferma y seré su doctora privada. Brindemos. Muchas felicidades. Gracias. ¿Te agradó? Delicioso, gracias. Muy bien. Si quieres, déjalos ahí. Yo me encargo más tarde. Ahora creo que sigue el postre. ¿Y cuál es el postre? Habría sido una sorpresa si no interrumpieran. ¿Quién será hasta ahora? Tengo muchos alborotadores. Buenas noches, Poirás. ¿No interrumpo algo? Buenas noches, coronel. No, para nada. Isa, ¿qué ocurre? Tengo tarea otra vez, Poirás. Sacaré malas notas si no lo hago. En serio, pero tengo una invitada aquí. Vengan otro día, ¿está bien? Bien, bien. De verdad, lo lamento. Que tengas buenas noches. Oigan, coronel. Pasen, pasen. Los voy a presentar. No me malinterpreten. Pasen, por favor. Adelante, pasen. Los voy a presentar. Adelante, por favor. ¿Qué pasó, Poirás? ¿Cuál es la situación? Vaya pregunta, coronel. Me cortaron la luz porque hace 3 meses que no los pago. ¿En serio? ¿Es en serio? Estuve cerca de la ventana esta mañana y yo no vi que viniera nadie de la compañía de luz.
Me extraña. ¡Ah, no! Ay, no puede ser. No me di cuenta que ya la habían arreglado. De cualquier modo, los voy a presentar. Ella es la señorita Aisha Ghul. Ella es médico. Y es muy buena. ¡Qué bien! Mucho gusto. ¿Cómo le va, señorita? Yo soy el coronel retirado Sefher Gongoren. Mucho gusto. Igualmente. Y yo soy Isa, estudiante. Últimamente me duele mucho la cintura. Pero soy cardióloga. ¡Qué bien! A veces siento una fuerte presión en el pecho. Sentir esa opresión es bueno, coronel. Porque tiene mucho lugar para nuevos amores. No seas ridículo. Oirás todo el tiempo se burla de mí. Creo que es porque yo ya estoy viejo. Cociné vegetales rellenos. Quise traerte un poco. Qué linda, señora Amran. Pase. Adelante. Buenas noches. La señora Umran es la mamá de Isa. Es mi vecina de arriba. A veces me trae vegetales rellenos. Mucho gusto. Hola, soy Eshagul. ¿De qué se trata la tarea esta vez? Nos pidieron un poema que describa nuestros valores nacionales. Dijo que los adultos nos podían ayudar. Y lo que hice fue escribir un lindo poema. Pero después de dos estrofas, no pude pensar en nada. A ver, léeme el poema. Ambos son inteligentes y trabajadores. Isa, cariño, tienes que leerlo en voz alta. Ambos son inteligentes y trabajadores. A veces están confundidos. Están acostumbrados a las revoluciones. ¡Qué grande es Turquía! Termina de leer el resto. Son intrépidos contra el enemigo. Están desesperados sobre el futuro. Ignorantes de la historia. ¡Qué grande es Turquía! Coronel, pero el poeta critica su juventud, ¿no? Oirás, ¿qué opinas? Bueno, lo lamento, pero no es bonito. ¿Cómo que no es bonito? Solo tenemos un valor nacional y es el amor imposible. Oye, 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 ¿de dónde sacaste todo eso? Es cierto. De hecho, Poirás tiene razón. Tomemos, por ejemplo, los programas de televisión. No hablan sobre poemas de amor. Hablan sobre los amantes que jamás logran unirse. Lo que significa que eso es un valor nacional. Así es. ¿Por qué no escribes tú el poema? Sí. De acuerdo. Está bien. De acuerdo. Solo denme un minuto, por favor. Vamos, Poirás, ¿qué esperas? Muy bien. Escribe. Los dos amantes que no pueden estar juntos. Como Leila y Mecnun. O como el clásico de todos los tiempos. Romeo y Julieta. ¿Eso es un poema? Espera, coronel. Bien. Muy bien, aquí vamos. ¿Están listos? Listo. Abróchense los cinturones. ¿Estás escribiendo? Sí, Poirás, listo. ¡Escribe! Nuestros mundos eran diferentes. Amar está lleno de tristeza. Arruinados estaremos si vivimos juntos. Los amantes no se unirán jamás. Poirás, ¿qué tipo de poema es ese? No hay metro silábico, ni siquiera ritmo. Espera un minuto, coronel, espera. Estoy pensando. Yo soy el pobre Ahmed. Me enamoré de una chica. Y se hizo el mundo. Museyen. Los amantes buscan amor eterno. ¿Entonces ese fue el poema que escribiste? Ese no es un poema, coronel. Es la agonía de mi alma que no para de sufrir. (Ríe)
Poirás, gracias por esta noche. Ya fue suficiente de tanto poema. Vámonos, los dejamos solos. Que tengan buena noche. Nosotros también ya nos vamos. Te comes los vegetales, no los desperdicies. Vámonos, hijo, ven. Buenas noches. Coronel, siempre te marchas del mismo modo.